Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Ben Capuyoli. En esta ocasión vamos a ir con una nueva serie, con Ori and the Will of the Wisp. Creo que sería la pronunciación. Pensé que era Alma. No sé qué será. La verdad es que, una disculpa, estaba muy alejado de lo que vendría a ser en el canal todo. Y pues simplemente voy a dedicarme a lo que quería hacer eventualmente con YouTube, que es que sea un lugar donde pueda subir los juegos que me gustan y que he estado jugando. Y si avanzo y regreso a tener una comunidad como antes, esto sería genial, pero va a ser un poquito difícil, puesto que ya he estado mucho tiempo inactivo y demás. Veremos qué tal se puede hacer. Y sin más, a disfrutar de este grandioso juego. De igual manera, un anuncio un poquito agridulce en cuanto a Wakfu. No sé en cuánto voy a poder volver a jugar. Hay problemas económicos en algunas cuestiones del PayPal y no sé cuándo pueda jugar Wakfu. Igual y veo si juego con gente. No lo sé, es que es muy difícil y veremos qué hacer. Sin más, vamos a darle a Ori. Iniciar nuevo juego. Ok, esto me recuerdo. Vamos a jugarlo normal, obviamente. Y Ori es un juego que subimos en el canal hace tiempo. Lo terminamos, me encantó, era hermoso, era bellísimo. Y gracias al Xbox Game Pass, esto de lo que estoy jugando actualmente. O sea, prácticamente no pagas nada más que lo que vendría siendo una suscripción mensual de, en este caso son 200 pesos mexicanos, que serían como $10. Posiblemente este sea el último mes que tenga, así que voy a aprovechar todo marzo para no terminar Ori. Solo puedo escalar, al parecer. Bonito, cuanto menos, ¿eh? Nueva vida a nivel el hijo de Kuro, ¿no? No recuerdo exactamente cómo era el primero, así que no sé si tiene un salto gráfico tan impresionante y todo. Debe estar bastante bien. Es lo único que pongo. Ah, voy a intentar volar por primera vez. No quiere. Pero tiene mal un ala. No lo había notado, tiene mal un ala. ¡Dios, es muy bonito! Tiene mal un ala. ¿Eh?
debería poder volar, ¿no? Ay, es el tamaño de... Va a ser muy difícil con el ala como la tiene. O sea, más grande tal vez. Lágrima, oh Dios. Tengo unos problemas de almacenamiento. Regalo final de la madre. Lo ocultó. ¿Lo ocultó? Un luma de cubro, vas a obtener la nueva habilidad. Puse en el aire para planear. RTV en el aire para planear. No sé si ese sonido que me imagino que no está bien descargado. Tengo problemas en el almacenamiento y demás. Y creo que esos sonidos que se escuchan raros, no creo que sea del juego de base. Que no son de baja. ¿Va mejor? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Y esos ojos, mira, hay como... No entiendo. ¿Será por abajo? Pero... Ya vimos la constelación de su mamá. Eso yo no lo estoy haciendo. ¡Oh! ¡Oh, sí!
Oh Dios, ¿por qué se escucha tan mal? Lástima. No importa. Oh, wow, wow. Creo que le está costando la computadora más que nada. Puede ser que le esté costando la computadora. Lo voy a checar en el próximo. Antes del próximo video, voy a checar. Igual le bajo. Algo que tengo mal es que no sé cuánto tiempo llevamos. Igual no creo que se pueda grabar desde la OBS. Con la canción que es hermosa. Cada cambio de pantalla lo está haciendo, ¿no? O sea, ahorita lo bajar. Sí. Oh, wow, 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 wow. ¿Será con una nota en concreto? Oh, algo se habrá descargado mal, tal vez. Creo que el juego no lo va a hacer en cinemáticas, ¿no? Llegaron como otra isla, ¿no? Con cruzar un poco el mar. Te odio, sonido. Igual tardó mucho en cargar. Sí. ¡Wow! Un ori negro. Con ese sonido. Ciénega agua tinta. Ok, voy a hacer algo que no. Para ver cuánto tiempo llevamos de lo que quiero que sea media hora. X, habilidades, lo de siempre. Esto era para curarnos. Bebida, sí. Se supone que Ori no puede nadar, creo. Sí. Se puede a criaturas a mover, pero objeto se mejora. Madre, qué buen madrazo. Pasa con golo, con un golo. Todavía no tengo el ataque, de hecho. Es igual. Se está escuchando el. Ahí con. Hay algo allá allá. Creo que acá no los podías pisar, ¿no? Sí, no los podías pisar. Tenías que sacar su X para usar un montón de para agarrar. ¡Oh! Thank you.
rápido. No tiene mucho, solo puedo bajar la resolución. Niwen, ok. ¿A no he visitado la mayoría de las tierras cercanas y lejanas? Nunca he visto a nadie como tú. Vienes de alguna otra agua, tal vez. ¿Conoces quién sabe? Honor, si mira. Caminate en esos áreas, los mejores lugares. Pues refugiando de esa tormenta, pero si pretendes seguir adelante, tendrás que usar esa puerta espiritual hacia el este. Estará de piedra como esta. Y parece que hay una en la cueva. ¿Y qué nanush? Mira. Alguien más ágil que yo que me dice. La llave perdida. Encuentro una llave para el detalle de la mujer. ¿Hay octanguelo? Se veía un poquito endeble esa zona. Oh, enemigo más rápido. Tienes que matar a todos los enemigos para pasarlos ahora. Te va a apagar la torcha, ¿no? Salta hacia el mundo así para agarrarte. Intentándolo lo difícil. Ya tengo la segunda llave de piedra, pero no sé si puedo avanzar más por acá. Hay enemigos. Hola. Necesito antorcha. Lo que me pasa siempre por investigar. Oh, Yotón Anush. Mira. La otra. Más por las molestias, soy una vez palabra. Rugi. Ahora puedo continuar mi palabra por las maravillosas perdidas de Niwen. Antes de que. Lo que sea que estoy haciendo, buena suerte. Shatán, no es un cabullo en ese pantano.
es una torcha, no me di cuenta de eso. También. Ah, para esto igual necesito la antorcha, no, para esto no. Era por acá, ¿no? ¡Holy! Ah, pone las piedras. Lo que quiero ver es si puede regresar de pura casualidad para que pueda volver a agarrar la antorcha. Ok. No, no, no hay otra antorcha. Puedo nadar, ¿no? No me acuerdo. Oh, desde el principio. También no hay algo. Ah, no, es mi estela. Creo que es mi estela. ¿Así? ¡Verde! ¡Ay! Ya era lo más rápido que pude. Esos lugares secretos. El que diga es forma. Es lo que digamos que no me gusta mucho de Ori. Que los caminos se parten un montón. Hasta que tengas todas las habilidades para aumentar tu vida y demás. De hecho, no estoy. En mi cabeza estoy pensando que los huesos no se parten. Yo solo tenía que hacer para abajo, así como las maderas. Así que, ¿por qué no? De hecho, es eso, todos los metroidvania son así directamente. No, no tengo problema. Oh, también tiene su propia poder con el ruido. Voy a ver qué es, voy a ver si lo puedo en pantalla minimizada o algo así para que. También en Niwen. O sea, Niwen es de otro. Es un lugar, ¿no? Sí.
agarrar. Wow, quedó desmayado directamente. Me despertaba una luz antigua. Ahora, ¿dónde está Kuro? Naru y Gumu buscaron toda la noche. Es el otro lado del mar, prácticamente es el otra isla del mismo continente, tal vez. Oh. No eres como el resto, la gritona, el aullador. En ti brilla una luz antigua. Están hablando, o sea. El árbol, recordó, lo sabía, ha brillado. Ha compartido sus recuerdos. Filo espiritual, has obtenido una nueva habilidad. LTI asigna la. Ahora usa la luz, queremos verla. ¡Oh! A la madre, qué pedo con. ¿Qué está pasando? A eso, cuidado. Wow, ¿qué está pasando? No sé qué pensar. No sé qué pensar con Ori atacando. Bueno, es lo mismo que. Técnicamente es lo mismo. Atacaba con proyectiles. Ah, ok. Las barras también. Imán, has obtenido un nuevo fragmento espiritual. Ori atrae los orbes desde lejos. Pulsa para equiparlo. Ay, tienes equipables. Ok. Qué bueno que lo dan tan pronto, porque parece así que el diseño de repartición de. Cuando matas a un enemigo y todos se quedan como que muy separados los orbes. A ver qué tan grande es la fuerza de atracción que tiene este imán. Te frenas en el aire. A ver. No, una vez que atacas no puedes saltar. Pero te frenas en el aire. Para avanzar más. Sí, para avanzar más. Y el espadachín, chaval. Que okay, regresamos aquí y ya tenemos muchas rutas distintas. La luz te escucha, debe ser un espíritu después de todo. Nosotros los Moki creíamos que todos los espíritus que se habían ido de Niwena. Buscas a alguien, conocemos a un buscador. Visita al guardián de la ciénaga. Wobulok te ayudará a encontrar el camino. ¡Holy mapa! ¡Sí! Dios, los secretos, todo lo que me dejé. Cosas que no podemos alcanzar. Lugares a los cuales podemos acceder. Oh, Dios. ¿Con cuál? Con este velo. Aquí no puedo pasar, aquí no puedo pasar. Y aquí no sé qué es, así que solo voy para abajo. Para arriba solo puedo hacer uno. Para abajo. Es un espadachín, ya tengo título. Ori el espadachín. Roronoa Ori. Ok,
me desmadró solo. Esos enemigos no los tengo medidos, me desmadró. Treinta minutos, vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejar el primer video por aquí. A ver. Vamos a dejar el primer episodio de Ori and the Will of Wisp. No es Wisp, no sé cómo se pronuncia, pero ahorita lo checaremos. Pero no sé, la pasada de lujo. La verdad, me ha sorprendido todo esto. O las mecánicas que las van a empezar a variar. Se supone que vamos a tener más ataques, las habilidades que normalmente lanzaba Ori. Todo, o sea, va a ser, creo que va a ser brutal. Sin más, gente, esto es todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y se lo hayan pasado muy bien. Ya saben que yo fui Bene Capullol y nos vemos en el próximo video. Adiós.